muchos de los que estamos aquí presentes, o por lo que muchos comenzaron a despertar y a tomar conciencia de quiénes somos en realidad y cómo está constituida esta enorme Matrix, fue tal vez por la repentina aparición en nuestras vidas del famoso y maravilloso 1111 o sus variantes, un código de activación que se presentaría en las personas que están más preparadas para despertar y guiar a otros en su camino. Existen muchas teorías, supuestos, especulaciones y verdades a medias de lo que sucede en nuestro mundo. Lo que sí es un hecho es que está sucediendo y tarde o temprano los actos o situaciones que desencadenen en una serie de eventos que terminarán por alcanzarnos y la verdad será expuesta. Habrás escuchado en más de una ocasión hablar acerca de las cartas Illuminati y de cómo han pronosticado ciertos eventos que han ocurrido en realidad. Es por ello que este juego cobra más relevancia. Pues bien, en dicho juego existe esta peculiar carta que lleva por nombre Tierras Planas. Pues esta carta es especial, ya que contiene una frase que a muchos los pondrá de buenas, a otros tantos los podría sorprender y perturbar a la vez, otros cuantos se reirán. La frase dice lo siguiente: la gente se ríe, pero los terraplanistas saben algo. Ahora te preguntarás qué tendría que ver el 1111 con la Tierra plana. Entendamos lo siguiente, y es aquí cuando vamos a comenzar a teorizar. Y para esto, vayamos al que quizás sea uno de los pasajes más importantes en la Biblia, ya que maneja su texto y contenido en forma metafórica. Pero tal vez nos estaría hablando de otra realidad que muchos aún desconocen o se niegan a aceptar. ¿Qué nos dice Génesis 11:1-11? La Torre de Babel. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras, y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra, y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagamos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. El Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: he aquí, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y ahí confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Así los dispersó el Señor desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque ahí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y de ahí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. Metafóricamente hablando y especulando un poco, quizás la lengua o el lenguaje era uno solo, se refería a la telepatía. Solo existía esa forma de comunicación entre todos los pueblos. El ingenio, la inteligencia y el poder que le fueron conferidos al hombre sobrepasaba al de los dioses. Estos, al ver lo que en realidad era, quizás una estructura creada para enviar algún vehículo hasta los confines de los cielos, temerosos de estar siendo testigos de los prodigios que los humanos unidos podían hacer,
Deciden, pues, dividir a la humanidad, ya que juntos, pero no solo físicamente, sino unidos mental y espiritualmente, serían imparables. Es por esto que toman la decisión de bloquear sus cualidades, incluyendo la telepatía, y así son regados por el mundo. Recordemos la frase "divide y vencerás". Tal vez esto podría ser una interpretación de dicho pasaje. Y usaban en toda la tierra para comunicarse la mente, y planearon utilizar todo su conocimiento y tecnología para crear un artefacto y así lanzarlo desde la torre para salir de la tierra y conocer a los dioses. Pero estos dioses, al enterarse de lo que edificaban los hombres, bajaron a la tierra a través de portales y pensaron: estos son los hombres que perfectamente coordinados pretenden acceder a nuestro reino sin saber que están atrapados aquí. Si concluyen su obra, sabrán que no solo están siendo manipulados, sino también esclavizados por nosotros mismos. Es por ello que debemos impedir que terminen su obra. Modifiquemos y bloqueemos su capacidad telepática de comunicación, para que no sean capaces de entenderse, de coordinarse, y aquí se termina la que será llamada la Torre de Babel, y se dividan como especie, acrecentando más sus diferencias, sus pensamientos y rompiendo su vínculo como especie. Te recuerdo que esto solo es una especulación. Al final, tú tienes la última palabra. ¿Será acaso que existe un vínculo directo entre el 11-11 con la verdad y con este pasaje metafórico de la Torre de Babel? Para entender que los dioses no quieren que tomemos conciencia, conocimiento y no quieren que trascendamos. ¿Acaso habrá un vínculo con la Tierra plana? En mundos alternos, cada vez somos más y queremos agradecerte tu preferencia. El material queda a tu consideración. Yo me despido, no sin antes invitarte a que te suscribas a nuestros canales si aún no lo haces, a que cheques nuestros videos, les des like y los compartas. Lo mejor del universo para ti y los tuyos.